Y mi padre inventó el bolígrafo en Hungría y la primera patente es en el año 38. Se fabricó en la Argentina por primera vez y de acá salió al mundo. El bolígrafo tiene partida de nacimiento húngara y pasaporte argentino y quedó bien. Los primeros bolígrafos, cuando salieron al mercado más o menos en el año 44, mi madre y yo caminábamos por la calle y si veíamos a alguien escribir con un bolígrafo, Mará, mirá mamá, está escribiendo con eso, nos llamó la atención. Ahora se fabrican 8 billones de bolígrafos por año en el mundo. Y lo llamamos Birome porque la Academia Española lo aceptó como tal. La historia de la Birome es porque mi padre quería escribir correctamente cuando era periodista y las lapiceras a tinta le manchaban el papel. El invento que él hizo, que es el sistema de esta pelotita que rueda para todos lados y cae esta tinta, es límite. Es un invento que no se innovó. Que eso que se patentó en el 43 es exactamente lo que vas a ver en todos estos bolígrafos al final de cada uno de ellos. Y él vio cómo funcionaban los rodillos de la imprenta donde imprimían el diario donde él trabajaba y dijo, yo quiero algo, una tinta, un papel que absorba la tinta, algo con un rodillo que imprima, y se dio cuenta que no puede ser rodillo porque la mano no puede ser, pensó en bolilla. El invento es bolígrafo. Primero se llamaba esferográfica, después se llamaba Etherpen. Después que se formó la empresa Biro, Meine Biro, por un amigo y socio de mi padre que se dedicaba más a la parte comercialización, ahí empezaron a llamarse bolígrafo. El problema de la viscosidad de la tinta. Una vez inventado el bolígrafo, Ladislao inventa después nada menos que lo retráctil. Esta es una reunión entre la creación de un inventor y la obra de un coleccionista, ¿no? Sí, es maravilloso cómo tanta gente, además de que sea un útil de escritura, lo usen como un fetiche, que quieran coleccionar, quieran tener los distintos modelos. Y Hans-Georg Schreiber es uno de los coleccionistas más grandes del mundo, es de Bremen, Alemania. Es uno de los más grandes del mundo que realmente hace muchísimos años se ha dedicado a juntar. Su colección entera son 100.000 bolígrafos. Y Fundación Biro adquirió 20.000. Hay 19.000 lapiceras y 40 cuadros llenos de lapiceras cada uno. ¡Qué maravilla! No es lo único que inventó, además, Laszlo. No. Un inventor inventa muchas cosas, y por más cosas que invente, si le preguntan cuál es su mejor invento, dice el próximo.